Impactante y temerosa noticia, mis amigos. Biden afirma que fuerzas de Estados Unidos defenderían a Taiwán de una incursión de China. Como era de esperarse, China consideró los comentarios del presidente Biden sobre Taiwán como una grave vulneración de compromiso. El presidente Joe Biden aseguró que las fuerzas estadounidenses defenderían a Taiwán de una posible incursión china, mientras que la Casa Blanca dijo que la política de Washington no había cambiado, seguía igual. En algunas de las preguntas que se le hicieron sobre las tropas estadounidenses, si ellos defenderían a Taiwán, Biden reafirmó: sí, en caso de una incursión militar por parte de China hacia Taiwán, nosotros procederemos. Recordemos, mis amigos, que no es la primera vez que Biden dice que las fuerzas estadounidenses participarían en un conflicto entre China y Taiwán. Y la Casa Blanca parece dar un paso atrás en sus comentarios, tras a la anterior promesa en mayo en la visita a Japón. Si hacemos recuento de años atrás, Washington cortó las relaciones diplomáticas formales con China en 1979, pasando a reconocer a Pekín como único representante de China, que luego se convirtió en un importante socio comercial. Más sin embargo, amigos, al mismo tiempo, Estados Unidos mantuvo un papel decisivo, aunque a veces delicado, en el apoyo a Taiwán. Por una ley aprobada por el Congreso, Estados Unidos está obligado a vender a Taiwán suministros militares para garantizar su autodefensa frente a las Fuerzas Armadas de Pekín, que son mucho más grandes. Y llegamos al final de esta nota informativa, mis amigos. Por favor, déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas con respecto a la decisión que está tomando Biden de seguir apoyando a Taiwán? ¿Tú qué crees que sería lo correcto? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.